Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Flash Gordon. Este disco particular de Queen es una edición bastante viejita la que tengo, del año 1991. Ahí se imaginarán el cariño que le tengo al disco, pero debo reconocer que lo escuché después de muchísimo tiempo para hacer este análisis y cambió un poquito la perspectiva de lo que pienso de él, ¿bien? Pero vamos a hacer un poquito de historia primero y después vamos a la opinión, ¿bien? Corría el año 1980. Queen había tenido el éxito más grande en Estados Unidos con Another Wayne Bust Dust. Creo que lo digo muy mal, pero bueno, me sale así. Y tener un hit tan popular en Estados Unidos y al mismo tiempo tener éxito, ser famoso y ser una de las bandas más importantes en Inglaterra, te convierte automáticamente en la banda más popular del mundo de ese tiempo. Bien, entonces, como banda más popular, había unos muchachos que estaban por hacer una de las peores películas de la historia y dijeron: vamos a hacer una película de superhéroes cuando no estaban de moda las películas de superhéroes, que va a ser una mierda. ¿Con qué la podemos mejorar? Y vamos a elegir a la banda más popular. Vamos a gastarnos toda la plata en efectos especiales y en contratar a la banda más importante para que nos haga el soundtrack de la película y más o menos zafar con eso. Y eso es lo que pasó, en resumidas cuentas, por qué Queen formó parte de la banda de sonido de Flash Gordon. En realidad no es que formó parte, la hizo en su totalidad. Algo que en ese tiempo era bastante común. Ahora las bandas de sonido toman música de acá, música de allá, un artista acá, un artista allá, música vieja, pero no, en ese tiempo era más normal que contrates a una banda para que te haga toda la banda de sonido de la película. Lo hicieron con Elton John en su momento, lo hicieron con otros artistas reconocidos, Elton John es el que se me viene a la cabeza ahora, y también lo hicieron con Queen, ¿bien? A ver, cabe resaltar algo. Dentro de los cuatro integrantes de la banda no estaban convencidos en hacerlo, principalmente el lado de Freddie y el lado de John Deacon. ¿Por qué? Freddie primariamente porque pensaba que no iba con el estilo de Queen, una banda tan de canciones, a hacer un soundtrack de una película, ¿bien? Y John, porque bueno, a John no le gustaba casi nada, ¿bien? Es una persona bastante contrariada en ese sentido. Pero el que estaba muy, pero muy entusiasmado era Brian May. Porque Brian era muy fanático de las películas de ciencia ficción y de los cómics de Flash Gordon. No sé si de los cómics de Flash Gordon, pero sí le interesaba formar parte de una película de ciencia ficción. Entonces hubo dos cosas que terminaron de convencer tanto a Freddy como a John. Primariamente fue la guita, la plata, la money, la mosca, como se le quiera decir. La cantidad de bolsas de dinero que le entregaron para hacer la película, que eso convence a todo el mundo, ¿bien? No vamos a hacer los giles. Pero también Brian le comió mucho la cabeza a los otros dos integrantes para que se pueda hacer este disco. Y Freddy dijo: bueno, quieren hacer el disco, pero se van a tener que encargar ustedes. Por eso, principalmente, frente al disco están la mayoría de canciones son de Brian. También Roger tuvo mucho que ver en el sonido del disco, porque Roger siempre fue el miembro que quería actualizar a la banda, bien, que quería refrescarla. Y le pareció que un soundtrack que sea de base los sintetizadores iba a hacer que Queen suene diferente. Y a él le gustaba esa idea. Y Freddy dijo: bueno, se hacen cargo ustedes, yo vengo, doy alguna que otra voz, escribo una que otra canción y punto. Y es verdaderamente lo que ocurrió. Y John directamente casi ni apareció en el disco, porque casi todo el bajo que suena en este disco es sintetizado, ¿bien? Es obra de los sintetizadores. Se dice que los dos meses y medio, tres, que llevó a ser Flash Gordon, ¿bien? John apareció 3 días en el estudio nada más.
Así que mayoritariamente este es un disco de Brian May y Roger Taylor, con algunas canciones de Freddie y con apariciones esporádicas de John. Bueno, ¿cuál es el tema de este disco? ¿Por qué es tan polémico dentro de los propios fans de Queen? Porque si vos le preguntás a los fans de Queen, ¿cuál es el peor disco de la banda? Te van a decir enseguida Flash Gordon. Alguno te puede decir Hot Space, no porque piense que Hot Space sea peor que Flash Gordon, sino porque toma Flash Gordon como un disco aparte de la discografía de Queen, como que es una banda de sonido y no lo suma. Pero sí, en todos lados te venden, dentro de la discografía te venden este disco. Por ende, yo lo sumo dentro de la discografía de Queen. ¿Bien? Pero ahí también tenemos la manera de entender al disco. ¿Bien? En esa especie de dejada de lado de los fans de Queen. ¿Por qué digo esto? Si vos tenés que tomar a Flash Gordon como disco oficial, estás cometiendo el primer error para comprender lo que es el disco. El disco intenta ser un experimento de la banda para ver hacia dónde disparaban en un futuro, ya que The Game mostró a las claras un cansancio compositivo dentro de la banda que hizo que se replanteen algunas cosas. Ahora, ese cambio, esa prueba salió bien y la verdad que no salió del todo bien. El disco Flash Gordon de por sí, veas de donde lo veas, viéndolo como un disco oficial de Queen, viéndolo como un disco soundtrack, viéndolo como un disco experimental, viéndolo como lo quieras ver, no deja de ser un disco fallido, no deja de ser un disco tirando a malo. Porque si algo nos dejó en claro este disco es que denota que Queen no sabía utilizar sintetizadores. O no es que no sabía utilizarlos, que la base de la banda son los instrumentos, son las canciones, son el formato más clásico popero que hay, ¿bien? No la experimentación tipo Low, ¿bien? Para que lo entiendan, de David Bowie, tipo Kraftwerk, porque hay mucho de eso en este disco. Pero no mucho de eso, porque sí, bueno, me hace acordar a Kraftwerk y me hace acordar a Low de Bowie. Sino que escuchar esos discos hacen que vos escuches este y digas, podría haber sido muchísimo mejor. Bien, Flash Gordon, comparándolo con los otros discos, podría ser muchísimo mejor. Y no lo termina siendo, porque Queen no tiene esa capacidad. Aparte de que verdaderamente este disco se rige de tres canciones, cuatro, cinco canciones, seis ideas y punto. Y después se repite constantemente. A mí no me parece mal que ponga los diálogos de las películas, que esa es la mayor crítica que se le hace al disco, porque no deja de ser un soundtrack. Bien, y si la música te pide eso, está bien que lo incluyas, pero sí me gustaría que en alguno de estos aniversarios que se cumplen, 60, 70, 80 aniversario, que no sea tan alto, si no, no sé si yo a verlo, me gustaría que se lance Flash Gordon sin voces. Que sea una versión sin voces, porque eso mejoraría muchísimo el material original. ¿Sería un buen disco? No, en absoluto, no sería un buen disco. ¿Pero sería más escuchable? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Así que bueno, yo, gente, mucho más que decir del disco, mi opinión es, a ver, yo tenía la opinión del cuinero medio, que es decir, no, este disco es una verga, lo habré escuchado dos veces seguidas en mi vida y no lo toqué más, la verdad, hacía añares que no lo escuchaba completo. Pero ahora con mucho más bagaje musical, en donde ya rompí esa estructura de me gustan solamente canciones. Escucharlo no me pareció para nada desagradable, debo reconocerlo. Sí hay momentos de vergüenza ajena, sí hay momentos que vos decís, no, ¿por qué hacen esto? ¿Bien? Pero hay algunos momentos específicos, muy de su época, ¿bien? Porque este disco no deja de sonar muy a los 80, que hace que tome un poquito de vuelo el disco, ¿bien? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema Football Fight, que es un tema muy de los 80, pero que se mueve
con buen ritmo y la guitarra de Brian ahí hace buenas cosas. El demo original de Flash, hay mucha gente que no le gusta, a mí me encanta, me parece que es el clásico tema que solo Queen podría haber hecho, ¿bien? Esas voces, a mí me encanta el tema de Flash de Queen, ¿bien? Hay gente que no le gusta, lo respeto. Después está el tema The Hero, que digamos que Flash y The Hero son los dos temas comunes, digamos, del disco. Y a mí en ese caso The Hero a mí mucho no me gusta. Es un hard rock con un riff bastante feo, con una melodía aún más fea, pero con mucha potencia y mucha energía que a la película le vino muy bien. Lo sacás del disco y no está entre los hard rock ni de casualidad mejores de Queen, ¿bien? Así que bueno, el disco tiene sus momentos, pero aún así no deja de ser un disco que dentro del catálogo de Queen, si lo tomás dentro del catálogo de Queen, obviamente es el peor, pero si lo tomás como un experimento, puede ser bastante interesante de escuchar. Me pasó ayer a la noche, lo escuché y me gustó medianamente. Así que bueno, chicos, no hay más que decir, esta va a ser un análisis corto. Sí, mi tos. Perdón, chicos. Nos vemos en la próxima. Corto acá porque me estoy por morir. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado el video. Estoy muy contento, chicos, con ustedes. Las charlas que estamos teniendo en los comentarios. Que me estén pidiendo cosas. Ustedes saben que ustedes me piden y yo lo ofrezco. Así que, bueno. Nos vemos en la próxima. Por favor, compartan. Me gusta. Adiós.